Este bar, que es un bar del año 1894, estaría a punto de cerrar y que habría sido comprado por la Continental, que pondría una sucursal de una pizzería. Recién cuando estábamos acá salió una persona que está hoy a cargo y prácticamente nos agredió, con lo cual nos dio la pauta de que es real el tema del cierre. ¿Por qué decimos esto? Porque nos dijo que por qué no veníamos al bar en lugar de hacer manifestaciones afuera. A ella le digo y a todos que nosotros, yo soy habitué de este bar, he venido durante mucho tiempo y me considero que tendrían que seguir viniendo mis hijas y mis nietas, porque esto es parte de la ciudad de Buenos Aires. Estamos perdiendo todos los días un patrimonio que no es renovable. Esto es un bar notable, o sea, está protegido por ley. También estaba protegida por ley la London, que está en la calle, en la Avenida de Mayo y Perú, que también cerró sus puertas. Estaba protegido un bar dentro del mercado San Telmo, que La Coruña, que también cerró sus puertas. O sea, habiendo leyes que lo protegen, el Estado de la ciudad no se hace cargo. Uno dice, no es posible que cierren un lugar como este. Es una lástima. Para el turismo, ya el nombre que tiene. Todo. Los 36 Villares, que es declarado bar notable, han cerrado en el año 3 bares notables. Nosotros emprendimos una batalla legal en su momento por la confitería Richmond, que todavía sigue sin destino claro. Por supuesto, estamos en una zona de protección patrimonial, que es lo que se denomina APH1, por lo tanto el frente, la fachada no puede ser modificado, pero obviamente no es lo mismo que esto se convierta en una pizzería o en una zapatillería que siga siendo los 36 billares. En el subsuelo están los billares, en el fondo del salón hay muchas mesas donde se juega las cartas, donde hay damas, juego de ajedrez, y también, bueno, este es un lugar que es un bar notable, entonces queremos que se mantenga como tal, porque ese es el espíritu de la ley de bares notables. Lo que nosotros notamos es, este es un bar de 1894 que ha sido restaurado varias veces, pero tiene que ver con la identidad de nuestra Avenida de Mayo. El patrimonio debe ser preservado porque esto forma parte de nuestra identidad y es lo que hace de Buenos Aires una ciudad distinta.